escapo. Te lo dije el otro día, ¿no? Que a María le parece totalmente ridículo seguir manteniendo esos gastos cuando ellos con ese dinero se podrían comprar un piso mucho mejor. Él me lo dice a mí. Me lo dice a mí. Es tan pelotudo que me llama para decírmelo a mí. Me dijo que no se quiere ocupar más del campo, que él está cansado. Y el energúmeno de mi hijo le dijo que por él hagan lo que quieran. Te juro que la horca es el chico de campo. Raulito, con tal de conseguir unos dólares. Y claro, yo te imagina bien. Ahora, vos te das cuenta, culita, que a nadie le importa un carajo lo que digo yo. Sí. ¿Sí qué? Sí, que a nadie le importa nada lo que opina vos. Sí. No, como tampoco le importa a nadie nada, un cuerno lo que opino yo. Y me lo están diciendo tan tranquila, Julia, vos. Sí, se puede hacer algo acaso para que los demás cambien su manera de tratar. Pero sí, Julia,